Lecciones de la Biblia a continuación. La lección bíblica para el día de hoy lleva como título Otra razón para descansar. Y vamos a buscar en Deuteronomio, en el capítulo 5 y el versículo 12. Dice así: Guardaréis el día de reposo para santificarlo, como Jehová tu Dios te ha mandado. ¿Cómo se dio esta declaración? ¿En qué circunstancias? ¿Cuál era el ambiente? ¿Qué había en el contexto de este versículo? Bueno, la ubicación. Israel estaba acampando al lado oriental del río Jordán. Esa era la ubicación. Los logros. Sí, ya habían tenido logros. Ya habían tomado posesión de las tierras del rey de Basán y de dos reyes de los amorreos. Ya habían tomado esas tierras. El desafío que tenían ahora era cruzar el río Jordán. Y una vez que cruzaran el río Jordán, debían conquistar toda la tierra que estaba por delante de ellos. Pero ahora viene un recordativo para decirle qué era lo más importante. Porque de vez en cuando se nos debe decir cuál es lo importante de todo lo importante. Eso fue lo que Moisés hizo. ¿Por qué razón? Había muchas cosas importantes que recordarle al pueblo de Israel. Porque venía una etapa en la que ellos debían ahora llegar a conquistar. Pero ¿cuál era eso importante de todo lo importante? Bueno, Deuteronomio, capítulo 5 y versículos 12 al 15, dice así: Guardaréis el día de reposo para santificarlo, como Jehová tu Dios te lo ha mandado. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo a Jehová tu Dios, y ninguna obra harás tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu sierva, ni tu buey, ni tu asno, ni ningún animal tuyo, ni el extranjero que está dentro de tus puertas, para que descanse tu siervo y tu sierva como tú. Acuérdate que fuiste siervo en tierra de Egipto y que Jehová tu Dios te sacó de allá con mano fuerte y brazo extendido, por lo cual Jehová tu Dios te ha mandado que guardes el día de reposo. Lo importante de todo lo importante era continuar siendo fiel a Dios, principalmente en la observancia del día séptimo como día de reposo, como día apartado por el mismo Dios. Y entonces Moisés tiene que decir, entre todo lo que van a ir a hacer, esto es importante. ¿Por qué razón? Porque había una nueva generación que iba a entrar que debía estar conscientes que hay un pacto entre Dios y su pueblo, que hay una unidad entre Dios y su pueblo y que cada semana debía celebrarse ahora no solamente la creación, donde reconocemos que hay un creador que es Dios, sino que el pueblo de Israel también debía acordarse que había sido esclavo en Egipto y que ahora cada sábado, cada séptimo de la semana, debían ellos celebrar la libertad, la independencia prácticamente. Debían decir, somos libres por la mano de Jehová de los ejércitos. Y por eso debían continuar guardando el día séptimo como día de reposo. Por eso acá Deuteronomio
no inicia diciendo acuérdate, sino que inicia diciendo guardarás el día de reposo. Que de hoy en adelante tu vida y mi vida pueda estar en armonía con la voluntad del Señor. Y que nosotros que tenemos más luz ahora podamos decir, yo me acuerdo del día sábado y guardo el día sábado como día del Señor donde me encuentro con mi Dios. Que así sea en tu vida y que así sea en mi vida. Te saluda Eber Roblero y recuerda, hoy es el día de tu salvación.